La verdad es que presentar esta mañana la nueva edición del Festival de Pozo Estrecho, el 20 Pijo, que, como decía al principio, lleva ya 2 años de larga espera, pues ha sido una espera en la que a sus promotores les ha dado tiempo de pensar mucho y bien. Y yo creo que si cada edición supera las expectativas, agárrense porque vienen curvas, porque es que este próximo 4 de junio, que es cuando se va a celebrar, se va a volver a consolidar como ese festival excepcional, ya que va a seguir manteniendo su esencia, va a seguir apostando por un horario diurno, fomentando el ambiente familiar para que podamos ir todos, al tiempo que van a seguir fomentando la gastronomía como uno de los pilares fundamentales. Pero si el 20 Pijo, que se celebra en Pozo Estrecho, por si no lo he dicho, se ha ido consolidando con el paso de los años hasta convertirse en todo un referente, lo que sí ha contribuido de una forma decidida a ampliar la oferta cultural de Pozo Estrecho, esa ha sido su seña de identidad de este festival, en donde ya contamos con certámenes de pasodobles, teatros, banda de música, y además este año promete ser un festival excepcional. Todo el mundo está hablando. ¡Qué buena idea! Está dedicado a la cantante murciana Maritrini, que nunca recibió el reconocimiento que merecía, y 6 artistas de la región le van a rendir tributo interpretando canciones suyas. Pero es que no queda ahí. Además, el Festival de Pozo Estrecho, como decía al principio, fiel a su originalidad, a su autenticidad, ha buscado e invitado a 4 fans del artista que asistieron a uno de los conciertos que ofreció Maritrini hace 48 años en el Teatro Romea, y 2 de ellas precisamente son de Cartagena. Y creo que si es la que creo, compañera nuestra del Ayuntamiento, porque si es Paqui Cascales, Lola y Paqui Cascales, 2 hermanas de Cartagena, muy fans de Maritrini, que vinieron aquel día al primer concierto en directo de esta grandísima profesional. Que en el 20 Pijo no es todo homenaje a Maritrini, hay más grupos como pueden ser Atientas, Globin Circus, Bigote Chino, Anzul Klein y Mario V, que Mario V es un artista galileo que también nos hace casi la misma ilusión que hacerle un homenaje a Maritrini que artistas galileos participen, aunque bueno, es un poco mentira que es el único artista galileo que participa, porque participa la Big Band de la SAM, que vamos, agradecidos enormemente que se involucren en estas locuras que le metemos, y vamos, y en los ensayos os podemos asegurar que lo del homenaje a Maritrini, yo creo que nadie le ha hecho en España, ya no en la región, en España le ha hecho un homenaje tan completo, tan bueno y tan espectacular como el que le vamos a hacer nosotros. Y bueno, siguiendo las palabras de Ana, pues invitar a todo el mundo a Pozo Estrecho. Es un recinto que tiene sombra asegurada durante todo el día. Empieza a las 12 de la mañana, termina pasada la madrugada. Las entradas están a la venta en www.20pijo.es, entrada económica, barra económica. Pues bueno, invitar a todo el mundo a acercarse, porque el que va, repite.